Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tripulante 18, la radio de la náutica. El circuito de SLGP se ha puesto en marcha en Bermuda con la participación del F50 Victoria Español, con Jordi Chamar como patrón y con intercambio de posiciones en el barco con Joan Cardona y Paula Barceló como protagonistas. Y también nos iremos al Real Club Marítimo de Labra, Real Sporting Club, uno de los clubes históricos de nuestro país, y hablaremos con su comodoro José Azqueta del inicio de la temporada de vela femenina y de muchas cosas más. Y antes de entrar en materia, os recuerdo que sigue la oferta de nauticali.io para que os podáis preparar online los cursos de PNB y PER a un precio increíble. El PNB sale por 97,50 euros y el PER por 147,50, utilizando, eso sí, el código promocional T18. Entra en nauticali.io, infórmate y apúntate, de verdad que merece mucho la pena. ¡Comenzamos! Tripulante 18, la radio de la náutica. Con la llegada de la primavera y después de 2 años de restricciones, también ha llegado la normalidad, casi total y absoluta, al deporte y con mayor motivo al nuestro, al de la vela. Las regatas están a pleno rendimiento en los circuitos de las distintas modalidades y clases también, y a nivel mundial, los de SLGP, RC, Melgues, Superyates, y la semana que viene arranca también el de las 52 Superseries, aquí muy cerca en casa, en Bayona. Estamos ya inmersos en tal vorágine que es como si hubiéramos hecho una especie de backup a todo lo que nos ha sucedido a lo largo de los últimos tiempos. Hay muchas ganas de hacer cosas, como recuperar un tiempo perdido, y esto es bueno, que haya ganas, y es por ello que ahora es el momento de seguir mirando hacia adelante, no echar la vista atrás y de pensar que aún quedan muchas cosas por hacer y grandes eventos que disfrutar, y que los tenemos muy pero que muy cerca, desde el evento de SLGP en Cádiz a la salida de Ocean Race desde Alicante, y un poco más allá en el tiempo, pero no mucho más. Tendremos los Juegos Olímpicos de París con la vela en Marsella, a apenas 2 horas de la frontera con Girona, y la Copa América en Barcelona. De verdad, deportivamente es como si de repente nos hubiera tocado la lotería. Aprovechemos todos los momentos para navegar por placer, en regata o disfrutando con la vista y los sentidos de todas las que os he citado. Estamos camino de ello. En este sentido, somos unos auténticos afortunados. Y recuerda que tempus fugit, el tiempo vuela. Y a continuación vamos a hacer un repaso de las noticias más destacadas. Australia ha sido la vencedora del primer evento de la tercera temporada de SLGP, celebrado en Hamilton, Bermuda. Tommy Slingsby se impuso en la final a Gran Bretaña y Canadá. El F50 Victoria, patrocinado por Jordi Chamar, tuvo un campeonato irregular, finalizando en 7ª posición. El balear Pep Cazador es el nuevo campeón de España de ILCA 7, celebrado en Águilas, Murcia. Completaron el podio el también balear Carlos Rosselló y tercero y campeón de España sub-21, el catalán Ricard Castellví. El alicantino Alejandro Climent se proclamó vencedor absoluto de la segunda prueba del circuito Cathy Shark Spirit of Adventure Fórmula Kite Spain Series 2022, disputado en Gijón. El asturiano Diego Anta ganaba en la clase IF One Amateur, mientras que el catalán Pau Solé lo hacía en la clase Advance. La próxima parada será esta misma semana en Palamós, Girona. El de Coexa, patrocinado por Olatz Muñoz,
se impuso en la tercera EKP International Women Sailing Cup, organizada por el Real Club Marítimo de Dabra Real Sporting Club, y lidera de esta forma el circuito Iberdrola de vela femenina. La segunda posición, empatada a puntos con el barco campeón, fue para el Dorsia Coviran Sailing Team, y tercero fue el Biobiz. La pareja formada por Manuel Castañón y José Becerro ha sido la vencedora de la segunda Gold River Race Chacabeo, una travesía por etapas con piragua de 150 kilómetros a lo largo del río Miño, con salida desde Lugo y con final en Salvaterra de Miño. Kino Quiroga, regatista paralímpico en Sydney 2000 y Atenas 2004 y miembro de la tripulación del Licor 43 que participó en la Wilbret del año 81, falleció el pasado sábado en Alicante a los 68 años de edad. Puedes encontrar todas estas noticias en nuestra web www.tripulante18.com y en nuestro Twitter @18tripulante. Hola, soy Xavi Fernández y escucho a Jaume Soler en Tripulante 18. La tercera temporada de SailGP es larga, ha empezado este mes de mayo en Bermuda y no acabará hasta mayo del año que viene en San Francisco. Un año de eventos en prácticamente todos los confines del planeta. Este año entran nuevos Dubái, Singapur y Nueva Zelanda, un no parar. Bermuda fue la primera parada, el F-50 Victoria lo hizo ya con la totalidad de la tripulación española, todos ellos olímpicos, con Jordi Sabal a la rueda, Florian Trittel como windtrimmer, Diego Botín como Flight Controller, Joel Rodríguez como Grinder, y con dos intercambios de papeles obligados entre Joan Cardona y Paula Barceló. Y muchos os preguntaréis por qué. La posición de Cardona es la de Grinder y la de Barceló de táctica, pero a mitad de camino de Bermuda, en Londres, tuvieron una escala más larga de lo habitual y salieron a entrenar en bicicleta, con la mala fortuna que Cardona se cayó rompiéndose el quinto metacarpiano, o lo que es lo mismo, el dedo pequeño de la mano derecha, con lo que no podía grindar. Una lesión que no es grave, pero que tarda entre 3 y 6 semanas en recuperar. Además, como la regla obliga a todos los equipos a tener una mujer a bordo, Paula Barceló tenía que navegar sí o sí. Una solución hubiera sido que hubiera ocupado la posición de Grinder el australiano Jake Lilley, pero finalmente el equipo decidió que Joan Cardona pasara a ejercer las funciones a la táctica, donde no tiene que hacer fuerza con la mano, y Paula Barceló al Grinder, un hecho inédito, siendo la única de toda la flota que ocupó esta posición en las 5 pruebas, demostrando también su habilidad. Escuchamos de la voz de sus protagonistas, Joan Cardona y Paula Barceló, esta inusual situación. Bueno, hoy primer día en Bermudas, creo que hemos hecho cosas muy buenas, hemos salido en buenas posiciones y luego ha habido algunos fallos que hemos tenido que pagar mucho. Pero... Bueno, al final es un poco más de rodaje, hemos estado siempre ahí peleando con la flota y pequeños detalles te hacen hacer un sexto o un primero. He navegado como grinder, Joan se rompió un hueso de la mano y entonces tuvimos que tomar esa decisión de asumir yo su puesto para que pudiese seguir haciendo de táctico. Tenerlo a bordo nos da muchísimo, ¿no? Tenemos la suerte de tener a Paula, que bueno, es una chica súper polivalente, súper fuerte, la puedes poner en todos lados, que se adapta muy rápido y... Pues eso, se adapta muy rápido también al cambio y creíamos que era lo mejor para el equipo y bueno, yo creo que ha salido bastante bien. Thank you.
Los deportes náuticos en Tripulante 18. La Liga Iberdrola de Vela Femenina se ha puesto en marcha y, como es habitual en los últimos años, el punto de partida es el Real Club Marítimo de Labra Real Sporting Club, en Getxo, Vizcaya. La EKP International Women's Sailing Cup abre la temporada de J80 y tendrá su continuidad en julio en el Trofeo Tabarca Diputación de Alicante, la Copa del Rey Mafre, y se cerrará en el Trofeo de Otoño del Monterreal Club de Yates de Bayona. Para hablar de ello y de más cosas, tenemos hoy con nosotros al comodoro del Real Club Marítimo de Labra, Real Sporting Club, José Azqueta, al que damos la bienvenida a Tripulante 18. Muy buenas, José. Muy buenas, Jaume. Bueno, como hemos comentado en esta introducción, la EKP International Women's Sailing Cup ha abierto un año más la temporada de vela femenina, una modalidad que vosotros en el club pues fuisteis pioneros y apostasteis desde ya hace tiempo. Sí, sí, sí. Como bien has dicho, hemos empezado este fin de semana con la Liga Iberdrola Vela Femenina. Nosotros, yo creo que un año antes del Mundial que organizamos en el 19, en el 2018, organizamos la Copa de España y ahí introdujimos la categoría femenina y, bueno, tuvimos que ayudar un poco a diferentes equipos para que arrancasen con los proyectos, y la verdad es que fue un éxito porque ya contamos con 5 tripulaciones en el 2018. Después, en el Mundial del 19, que hubo 80 equipos en Getxo, de creo que 12 países, creo que tuvimos 6-7 barcos femeninos, lo cual también estuvo muy bien, y después nos quedamos ahí un poco con ganas de más y creamos la Women Cup. Tuvimos el apoyo desde el principio de EKP, que, bueno, son los puertos deportivos vascos, y la verdad es que, bueno, pues llevamos con ellos ya también 3 años y hemos hecho 3 ediciones que han sido un poco raras todas ellas porque hemos tenido el COVID entre medias. Y la verdad es que, bueno, pues nos ha complicado un poco, ¿no? En el 20 ya teníamos 20 equipos, 19-20 equipos de 5 países, pero ahí tuvimos el COVID que lo frenó en seco. Y bueno, y poco a poco, pues bueno, hemos ido evolucionando entre 10 y 15 equipos cada año. Y la verdad es que estamos encantados. Yo creo que está teniendo buena acogida y un poco lo que se saca un poco de esta última edición, que el nivel va subiendo poco a poco y bueno, y esperamos el año que viene dar otro salto y esperemos que ya nos deje un poco el COVID y poder ya dar un enfoque más internacional. Sí, bueno, parece que las cosas ya van mejorando poco a poco. Es decir, que, bueno, sin duda es una regata muy consolidada ya en el calendario, porque las tripulaciones, aparte de que me has comentado del País Vasco, pues bueno, ya llegan de otros puntos de España, ¿no? La Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, es decir, que veis un buen número de tripulaciones de fuera. Sí, bueno, el objetivo de la regata era dar un enfoque internacional y luego también nacional, ¿no? Entonces, al final intentamos, el comité organizador, promover o ayudar a los equipos de diferentes zonas para que puedan acudir, teniendo un poco el hándicap del COVID que nos ha perjudicado, pues ya sí impulsamos que vengan de diferentes sitios. Por supuesto, Bayona, que, bueno, yo creo que es pionero, ¿no? El Monterreal Club de Yates en el tema de la vela femenina con la Ladies Cup en lo que es el Príncipe de Asturias. Bueno, pues siempre es un club amigo y siempre ha estado presente. Santander, obviamente, y Puzcoa con Hondarribia o San Sebastián, lo mismo, ¿no? Palma de Mallorca también, este año se ha juntado Alicante, han venido también de Lanzarote, y bueno, pues al final intentamos que vengan representados pues casi todas las comunidades de España, ¿no? Que para nosotros es importante darle
darle ese, bueno, pues ese empuje, ¿no? Luego también para nosotros es muy, muy importante dar oportunidad a jóvenes regatistas de nuestro club, y este año hemos tenido dos tripulaciones, el FIMASA y el SURNE, ¿no?, que son dos patrocinadores del club, y el FIMASA, que ha quedado quinto, pues la media de edad creo que era de 15 años dentro de un J80, ¿no? Entonces, bueno, pues al final casi no han entrenado, y porque están navegando en 420 principalmente, y la verdad es que lo han hecho realmente bien, y bueno, es un ejemplo, ¿no?, para la cantera que tenemos en la Escuela de Vela con Eduardo Santa Marina. Pues es un ejemplo para las niñas que vean que pueden competir pues con una Natalia Vida Dufresne con dos medallas, o que pueden, o con Olatz Muñoz, que es la actual campeona del mundo de J80, que es la que ha ganado este año. Y la verdad es que estamos muy contentos. Lo intentamos hacer lo mejor que podemos, con todo el cariño del mundo. Y bueno, yo creo que las cosas van funcionando poco a poco. Sí, vi la nota de prensa que mandó Capetillo, que comentabas que muchas chicas, o algunas chicas que habían dejado de navegar, pues se han reenganchado gracias al J80 y a las regatas que hacéis en el club y, bueno, y alrededores, ¿no? Es decir, que yo creo que esto también es muy positivo. Sí, a ver, eso sinceramente nos vino un poco de rebote, ¿no? Como quien dice, nosotros sí queríamos apoyar la vela femenina en el 18 porque considerábamos que, bueno, que tenían ciertas dificultades las tripulaciones femeninas en acudir a las regatas de ámbito, pues, nacional, ¿no? Casi todo eran tripulaciones masculinas. Y una vez que empezamos con la Women Cup en el 20, después del Mundial, pues la verdad es que pues en otra prueba de, pues en un campeonato de España, no recuerdo bien, pues hubo una persona que ha quedado en podium este año en esta edición de la Women Cup, que me dijo, ¿no? Había sido madre, había navegado en Optimist, en otras clases, y había dejado de navegar por la maternidad, ¿no? Y bueno, y me dijo, joder, pues gracias a esta regata, pues la verdad es que nos hemos animado, hemos cogido un grupo de ex regatistas, por decirlo de alguna forma, y al final hemos conseguido, pues bueno, hemos montado una tripulación y hemos venido a esta regata. Pues actualmente están compitiendo en varias regatas y tienen un equipo más o menos consolidado, ¿no? Entonces, bueno, y es un poco la filosofía que sigue también Iberdrola, ¿no? Iberdrola también, bueno, pues quiere potenciar el deporte en mujer, pues para que al final dar visibilidad y que cada vez más, pues, la mujer pues se incorpore al deporte, haya más licencias federativas de mujeres y por supuesto a las jóvenes también, a las más jóvenes, pues que vean un poco que se puede practicar deporte a alto nivel, o pues bueno, no solo cuando se es joven, sino después de una maternidad o cuando se incorporan a la vida laboral, ¿no? Sí, y también en el tema de comités también, pues, habéis apostado, ¿no?, porque también hubiera más mujeres. Ya cada vez hay más mujeres que son comités, que son medidoras, pero vosotras habéis apostado, pues eso, en que especialmente hubiera mujeres también en esta regata en concreto. Sí, ya desde el año pasado fue una de las ideas que incorporamos, que los comités de regata tengamos presencia femenina, y que los, bueno, que los directores de los comités pues fuesen mujeres. Y bueno, fue una iniciativa que nos costó un poco, pero no mucho, ¿eh? Porque yo creo que, pues mira, la medidora de J80 oficial a nivel nacional es Idoia, que está en Galicia, y bueno, y es una chica, y en comités de regata me consta que tenemos en España muy buenos comités de regata, ¿no?, femeninos. Entonces, bueno, pues al final es darle un poco un significado más a la regata. Yo creo que EKP, que es nuestro patrocinador, también le gusta ese tipo de iniciativas, porque bueno, pues quieren potenciar y sobre todo dar visibilidad a la mujer, y bueno, es otra iniciativa más dentro del evento, ¿no? Es un evento bueno, que es puntual, porque al final lo que es en el panorama, en la liga, pues hay cuatro eventos. Las chicas también quieren competir en mixto, quieren competir con, pues, en igualdad de condiciones con chicos, que es un poco, yo creo que es un matiz que tenemos en la vela, ¿no? Que el deporte pues es muy igualitario. Desde el Optimis las niñas y los niños compiten sin ningún problema unos con otros, y yo creo que también es un futuro hacia donde tenemos que ir yendo, ¿no?, poco a poco. Sí, y este año también pues hay la posibilidad de, no en las regatas de vela femenina, evidentemente, pero en otro tipo de regatas, pues que haya tripulaciones mixtas, ¿no? Es decir, tú también eres regatista de J80 también,
Y bueno, también has combinado, ¿no? O se está empezando a combinar tripulaciones mixtas en algunas de las competiciones. Sí, a ver, yo creo que el J80, por temas de peso, realmente el límite son 350 kilos y depende de la configuración que lleves de tripulación, muchas veces te obliga a cuadrarlo o con una persona, pues un chico joven o con una mujer, ¿no? Pero en la clase J80 se ha dado un paso más y se va a dar trofeo a los equipos mixtos, que pueden ser tres chicos con dos chicas o tres chicas con dos chicos, indistintamente. Y bueno, yo creo que en todo el circuito J80, en las J80 series que hay en toda España y en la final, que también va a ser en Guecho en noviembre, pues se va a dar un premio al mejor equipo mixto. Bueno, es un paso más. Yo creo que World Sailing también está yendo un poco por ese camino, ¿no? Por intentar que la vela sea también en mixto. Y bueno, y es un paso más. Yo creo que en el J80 hay muchísimas tripulaciones que navegan en mixto, o si no es en mixto, poco les falta. Están con una chica dentro de la tripulación. Y bueno, yo creo que es interesante. El año pasado Copa del Rey empezó en femenino, este año también continúa. Y bueno, y yo creo que es hacia donde vamos yendo todos poco a poco, ¿no? Sí, y volviendo un poco al club, vosotros sois un club de referencia en J80, ya que habéis organizado pues varias Copas de España, como comentábamos antes, en el 2019 el Campeonato del Mundo. Pero bueno, tenéis también regatas pues con mucha tradición, con muchas décadas pues a sus espaldas, como son clásicas en el calendario, como la Copa Gitana, la Costa Vasca, la Ballena de Oro, es la Copa Castro. Es decir, que tenéis regatas muy, muy consolidadas de crucero y, bueno, y de otras clases, ¿no? Bueno, a ver, nosotros sí somos un club que el año que viene cumplimos 125 años, que se dice pronto. El Sporting es la fusión de dos clubes, el Sporting, Real Sporting Club, que era el club de regatas, y el Club Marítimo de Labra, por eso se llama Real Club Marítimo Labra, Real Sporting Club. Hace 125 años que se fundó, bueno, el año que viene cumplimos 125 años, y bueno, y tocamos un poco las diferentes categorías que yo creo que puede tocar un club, ¿no? Tenemos en vela ligera pues el trofeo José Luis Ugarte como el trofeo un poco emblemático. El año pasado hicimos el trofeo memorial Alonso Allende, que es un regatista del club que quedó campeón del mundo de snipe, y bueno, es un trofeo de snipe también. Y bueno, y tenemos el trofeo Azqueta, que es el memorial de mi padre, que también se hace en abril, que este año ha sido campeonato de Euskadi, las diferentes categorías, pues Optimist, Ilka, 420, ¿no? Principalmente. Entonces, bueno, en lo que es vela ligera siempre tenemos 3-4 trofeos, y un poco el proyecto que tenemos deportivo es intentar hacer un campeonato de España cada año, si podemos, ¿no? El año que viene parece ser que estamos peleando para que nos den el campeonato de Ilka con la federación. Y bueno, es un poco la idea. En J80, como bien has dicho, pues hacemos la Women Cup, intentamos hacer cada 2 años, cada 3 años, una Copa o Campeonato de España, y un poco el enfoque es intentar traer un evento internacional cada 2-3 años, ¿no? Y luego en crucero, lo que has comentado, tenemos, bueno, pues un calendario bastante amplio y tenemos muchas regatas que son históricas para nosotros. La regata BBVA Inversa, que es el 9 de mayo, es una regata muy popular, que los barcos salen en sentido inverso, salen cada uno a una hora para intentar llegar todos al mismo tiempo. Y después pues tenemos el trofeo Escarra, Surne Escarra, que se realiza el primer fin de semana de junio, el primero de julio el Campeonato de Vizcaya Lorauto, luego la Copa Gitana, como bien has dicho. La Costa Vasca es itinerante, aunque la fundamos nosotros, pues va cambiando de club. Este año toca Hondarribia, pero el año que viene la realizaremos nosotros con el 125 aniversario, y luego la Gitana, Copa Castro, y acabamos todos los años con la regata del Gallo, que es tradicional, que sale por la ría de Bilbao y es una regata bastante, bastante popular. Este año hemos metido una regata nueva, que es el Trofeo Xacobeo, que lo estamos organizando con Manolo Seane también.
Y bueno, la idea es hacer una regata Guecho-Gijón en principios de agosto y luego Gijón-Coruña, para que los barcos de crucero que van a hacer las rías a Galicia, pues les sirva también de regata, ¿no? para desplazarse a Galicia. Y bueno, pues es un poquitín resumiendo todo el calendario que tenemos, que yo creo que es bastante amplio. Sí, pues está muy bien. Precisamente comentabas, ¿no?, de tu padre. La última vez que estuve en el club fue precisamente siendo tu padre presidente. En el año 95 fue un campeonato de España de clases olímpicas, fue previo a los Juegos Olímpicos de Atlanta, y bueno, ya entonces me pareció fantástico, y bueno, creo que ahora ya está incluso mucho mejor, que ya era difícil, ¿eh?, porque en aquel momento el club ya era magnífico. Bueno, pues si hace tantos años, te invito a que vengas pronto, a ver si organizamos la próxima regata, te puedes acercar y nos conocemos en persona o nos vemos en persona. No, seguro. Muchísimas gracias, José Azqueta, por habernos atendido en Tripulante 18, y eso. Y nos vemos pronto, seguro. Muchas gracias. Un abrazo. Los deportes náuticos en Tripulante 18. Y hasta aquí otra edición de Tripulante 18, donde hemos escuchado a Joan Cardona y Paula Barceló de sus nuevos roles en el equipo español de SLGP, y con el comodoro del Real Club Marítimo de Labra, Real Sporting Club, José Azqueta, del inicio de la temporada de vela femenina y también del histórico Club Vizcaíno. Nosotros nos vamos. ¡Hasta pronto, navegantes! Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler.